los últimos días de Tiberio en Capri. Tiberio, que fue el segundo emperador de Roma, llegó al poder en el 14, en el año 14 después de Cristo, cuando murió su padrastro, el emperador Octavio Augusto. Decimos su padrastro porque Augusto lo había adoptado. De todos modos, no debe pensarse que Augusto ejerció alguna clase de paternidad sobre Tiberio, sino más bien hay que anotar que había una institución que era la de la adopción, que no siempre tenía pretensiones de crianza o de educación. A veces se hacía por razones de patrimonio. Entonces vos, ya grande, por ahí lo adoptabas a Stronati. Sí. Para que él se hiciera cargo de tu sucesión, etcétera, etcétera. Que eso fue lo que hizo Octavio Augusto. Lo adoptó a Tiberio, pero ya siendo Tiberio un hombre grande, un tipo que parecía un toro criollo de pastores. Bueno. Las intrigas familiares que tuvieron lugar durante buena parte del gobierno de Tiberio fueron muchísimas. Tiberio mandó a matar a unos cuantos, vamos a decirlo, ¿no? Pero esas historias ya las hemos contado. Hasta su segunda esposa, que se llamaba Julia, y que era hija del propio Augusto, y su amante Sempronio Graco, fueron asesinados por orden de Tiberio por hacer público su amor. Bueno, que lo engañara está bien, pero hacerlo público... Pero vamos a ver qué pasó en la isla de Capri, lugar al que Tiberio se retiró durante los últimos 10 años de su reinado. Nunca regresó al foro romano. Desde su finca, alejada a unos 250 kilómetros de Roma, Tiberio impartía sus órdenes y llevaba la vida que ahora describiremos. Tiberio llegó a Capri en el 27. Tenía por entonces 70 años. Se aseguraba que Tiberio tenía vergüenza de su aspecto y que por ese motivo había abandonado Roma. Dice la crónica que Tiberio era un monstruo uráneo, que su piel presentaba una palidez cadavérica y que estaba cubierto de pústulas estaba. Suetonio lo describe de estatura mediana, fornido y ancho de espalda. Era zurdo y se decía que era capaz de taladrar el fruto más duro con su dedo índice. No sé con qué objeto, pero cuando veía una sandía, le metía el dedo, le metía. Al andar, echaba la cabeza hacia atrás como los yeseros, y al hablar, hacía movimientos remilgados con los dedos. Otros dicen que su retiro en Capri no fue por la vergüenza que sentía de sí, sino más bien porque lejos de Roma podía entregarse a orgías impresionantes. Tiberio había hecho construir en Capri 12 villas y palacios. Pero aunque estuviera lejos, sus cómplices ejecutaban cualquier indicación con todo rigor. Parece que eran particularmente temidas las tropas de esclavos que recorrían la Campiña en busca de muchachas y muchachos para llevarlos a las mansiones de placer del emperador. Si los padres se oponían a entregar sus hijos, los esclavos se retiraban sin decir palabra, y a los pocos días los jóvenes desaparecían. Los romanos conjeturaban acerca de lo que ocurría con ellos y se contaban las historias más extrañas, pero pocos sabían la verdad. Había en Capri un sitio conocido como la Gruta Azul. Bueno, existe todavía. El lugar estaba adornado con esculturas eróticas. Allí nadaba Tiberio, en medio de un montón de mujeres y hombres muy jóvenes, a los que llamaba mis pececitos. Gente que había sido adiestrada para prodigar al emperador todos los placeres. En sus banquetes, Tiberio se hacía servir por doncellas desnudas y en el salón de los divanes, dice el cronista, contemplaba con entusiasmo todos los juegos imaginables que practicaban 2 doncellas y 1 mancebo. En todos los jardines y grutas de la isla, el emperador había instalado las llamadas plazas de Venus, donde otros jóvenes, caracterizados como faunos o ninfas, invitaban a hacer el amor. En los aposentos del emperador alternaban las esculturas y los cuadros
que representaban escenas del acto amoroso, ¿no? La pieza más valiosa de esa colección era un auténtico parracio en el que se veía a Talante en el momento de llevar a Meleagro al éxtasis amoroso. Por si fuera poco, Tiberio se entretenía con la obra ilustrada Figura de Veneris, de la autora Elefántide, que algunos consideran la primer pornógrafa. Atención, pídala en todos los kioscos. Figura de Veneris, de Elefántide. ¿Tiene Figura de Veneris, de Elefántide? No. Bueno, entonces déme dinamita. Tiberio dictaba sus sentencias en medio de aquellos placeres, ¿no? No siempre en el medio, pero bueno. Los procesos eran una farsa, eran. Y muchos sospechosos del emperador se suicidaban con venenos antes de ser apresados. Según informa Suetonio, los infelices eran arrastrados hasta el patíbulo en medio de las últimas contorsiones de su agonía, si ya venían a medio morir. Por edicto imperial, los deudos tenían prohibida toda exteriorización de duelo. Así que los parientes estaban ahí, en fin, ¿qué va a ser? Todas estas desmesuras agitaron a los nobles, que esperaban ansiosos que el emperador se muriera de una vez. Era de tal magnitud esa ansiedad que cuando Tiberio andaba cerca de los 80 años, sucedió lo siguiente. El emperador había nombrado sucesor a Cayo César, el hijo de Germánico, y Agripina, la mayor. A ese muchacho, Cayo César, cuando era chico, el papá Germánico, que era un ilustre general romano, solía vestirlo como un legionario y le había regalado unas botas muy pequeñas de legionario, unas botitas. Y los legionarios empezaron a llamar botitas, o sea, Calígula. Y así es como la historia lo conoció. Calígula también había sido adoptado por Tiberio como nieto y estaba impaciente por gobernar el muchacho. Hubo algún problema porque en algún punto se descubrió la abuela de Calígula, la Antonia, la vieja Antonia, que era muy metida, descubrió que Calígula tenía una relación demasiado estrecha con sus hermanas, con Agripina, la otra Agripina, uh-huh. Con Drusila y con Julia Lívida. Era amante de las tres hermanas, de sus tres hermanas. Entonces, parece que Antonia lo descubrió un día con la mayor, con Agripina. Y le dijo a Tiberio, che, ¿cómo vamos a poner de emperador a uno así, no? Como si Tiberio fuera, qué sé yo, benefactor de la humanidad. Pero bien, vamos a hablar de ese episodio porque sucedió que para arreglar las cosas resolvieron casarlos a todos. Casaron los cuatro hermanos. Casaron a Calígula con Claudia, después fue su mujer, naturalmente. Casaron también a las tres chicas y a la mayorcita, a Agripina, la casaron con un señor, Gneo, que era un malandra terrible, ¿no? Y este muchacho llegó a decir, no otra cosa que un monstruo puede provenir de una unión como la nuestra, ya que ya se ha dicho que Agripina marcaba 1.36 la milla, y Gneo era un tipo bastante poco recomendable, ¿no? Y por otra parte, a la propia Agripina, un adivino, le dijo, tu hijo será emperador y te matará. Y Agripina dijo, bueno, con tal que sea emperador, no me importa que me mate. Todas esas predicciones fueron ciertas, porque el hijo de Agripina y Gneo mató a Agripina, fue emperador y fue verdaderamente un monstruo y se llamaba Nerón. Mejor dicho, no se llamaba Nerón, se llamaba Domitius, pero después le pusieron Nerón. Bueno, el caso es que Calígula estaba impaciente por gobernar. Y habíamos quedado en que todo el mundo estaba deseando que Tiberio se muriera de una vez. En realidad nadie sabía con precisión cuál era el estado de salud de Tiberio, ni siquiera su propio médico.
el emperador trataba de disimular su debilidad con toda clase de bromas. El médico Caricles tuvo que apelar a una artimaña para poder tomarle el pulso. Aparentando sostener su mano con profunda reverencia, fue contando las pulsaciones. Pero Tiberio se dio cuenta, retiró el brazo e invitó a la corte a un opíparo banquete durante el cual no se impuso restricción alguna. Después de ese morfe, la salud de Tiberio pareció flaquear. Su vida se acaba. A lo sumo durará 2 días, dijo el médico Caricles. Se lo dijo a Macro, el comandante de los pretorianos. Macro se retiró del banquete y alertó a las tropas. Guarda, que se muere Tiberio. En las últimas horas de la noche, Tiberio sufrió un repentino ahogo. El médico y algunos esclavos lo atendieron y trasladaron el cuerpo exánime del emperador a la alcoba. Ya lo creyeron finado. Ni bien se llevaron a Tiberio, Cayo César, Calígula, corrió a la habitación de Tiberio, le arrancó el anillo de sello del dedo, el anillo que era el símbolo del poder, y regresó al banquete lo más contento, con las manos en alto, para que todos vieran el anillo que lo consagraba emperador. En medio del tumulto y las felicitaciones, el triunfante Calígula y todos los presentes enmudecieron espantados. Desde la pieza del muerto se oyó: ¿dónde está mi siervo, que tengo hambre? El finado Tiberio, que estaba vivito y coleando. Pálidos de terror, los invitados se desbandaron. Calígula se escondió. Todos los asistentes al banquete no habían podido cometer un crimen peor: aceptar por emperador al chorro del anillo imperial. Pero una sola persona conservó la serenidad en aquella situación. Era Macro, el comandante de la guardia. Tranquilamente se dirigió a la habitación imperial, tomó un almohadón, lo oprimió con fuerza sobre el rostro de Tiberio y lo asesinó. Al rato volvió al lugar donde quedaban unos nobles aterrados y declaró que Tiberio efectivamente estaba muerto y que podía seguirse nomás con las felicitaciones al nuevo César. Esa misma noche del año 37 se extendieron las noticias del fallecimiento del emperador y de la ascensión de su sucesor legal, Calígula, acerca de quien hemos hablado mucho y acerca de quien a lo mejor hablamos en los próximos días. Este fue el final de Tiberio y los últimos 10 años allí en Capri, en medio de orgías y banquetes y hacían de todo, mira, te tocaban timbre a la gente y salían corriendo. Un verdadero degenerado. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto? Bueno, a los pobres deudos que no podían ni siquiera manifestar su dolor. Claro, estaban matando al pariente, sí, bueno, todo llega. Sí. Y al pueblo pobre que tuvo que soportar estos gobernantes. Sí, vaya a saber cómo sería eso. Estoy pensando, ¿no? Porque el pueblo no la veía ni cuadrada. Sí, claro. Pero ni con este ni con ninguno. Ni con ninguno, pues. Era peor por ahí con los buenos. Sí. Algún día hablaremos de eso. Sí. Bueno, porque a estos tipos les interesaba el placer personal, qué sé yo, pero a otros no. Le agarraba el ansia de conquista y ahí teníamos que ir todos, claro, a pelear contra los feacios todo el tiempo. Bueno. Hemos buscado una canción para ilustrar esto y nos gustó, toda vez que se trata del desalojo del poder y de la vida para Tiberio, nos gustó la milonga que se llama El Desalojo y que será cantada por don Edmundo Rivero. Adelante.